queridos televidentes, en esta última oportunidad damos inicio al quinto hito de la historia nacional cubana que comienza el 1 de enero de 1959 con la entrada triunfal de Fidel a la capital del país el 8 de enero de ese mismo año. No sin antes haber pasado por Cienfuegos el día 6 y haber saludado a este heroico pueblo, cuna del heroico levantamiento del 5 de septiembre de 1957. La revolución había triunfado hacía una semana y apenas podíamos creer lo que estábamos viendo. El pueblo en la calle después de 7 años de terror. Los rebeldes delante de nuestros ojos. La libertad, conquistada y vuelta a ser entregada. Pero esta vez, a los trabajadores. Con la llegada al poder de los revolucionarios, se tomaría un grupo de medidas, entre ellos se destaca la ley de reforma agraria y la ley de las nacionalizaciones. Esto naturalmente no le simpatizaría a nada a los políticos que se encontraban en el gobierno norteamericano en aquel entonces, que arremeterían todo un grupo de agresiones contra la isla. Habían amenazas y nos preparábamos para una lucha que aún no vislumbrábamos lo dura que iba a ser. El precio de nacionalizar bancos yanquis, compañías de electricidad, fábricas, empresas de petróleo, centrales azucareros, lo pagaríamos caro, pero sin miedo. Tuvo nuestro país que soportar un bloqueo naval conocido como la crisis de octubre. Tuvo además también que soportar la fiebre porcina, las epidemias de dengue y una gran guerra bacteriológica y química que se llevó adelante contra la mayor de las Antillas. Nuestro pueblo aglutinado siempre al lado de la revolución, al lado de su líder, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, mostró valentía y mediante la creación de las milicias nacionales revolucionarias, los CDR y demás organizaciones, combatió tanto al enemigo interno como al enemigo externo, que en aquel momento trataban de sabotear la independencia y la soberanía lograda a partir del triunfo de enero de 1959. Ejemplo de todo esto ha seguido en la historia de nuestra revolución, con las manifestaciones llevadas a cabo por la devolución del niño Elian González y la que hoy libra heroicamente todo un pueblo a nivel internacional que clama por la libertad de 5 hermanos injustamente presos en las cárceles del imperio. Siempre Fidel al frente del pueblo cubano, como ese ejército unido, uniformado, que ha llevado adelante la gloria que ha vivido esta revolución y este proceso a partir de 1959. Es bueno que se conozca que defender la revolución cubana significa hoy por hoy defender la soberanía, la independencia de todo cubano y el derecho sobre todas las cosas de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras próximas generaciones a ser libres. Es esta batalla y el accionar del pueblo cubano como principal protagonista de la revolución a partir de 1959 lo que nos permite hoy disfrutar de esta independencia y lo que nos permite hoy mantenernos unidos todos en un mismo combate. Terminamos la serie de 5 programas hoy, pero sin lugar a duda, queridos amigos, nos veremos en cualquier sitio de esta ciudad, siempre recuerde, para hablar de historia de Cuba.